Que se queden concentrados. No quiero gritar, pero que se queden concentrados. Que salgan de Ezeiza. Que Di Pierro lo llame al Chiqui Tapia. O alguien que tenga buena relación lo llame a Tapia. Le pida al predio, a modo de buena onda, a modo de te doy el voto, lo que quieras. Pero que se queden concentrados en Ezeiza. Otra vez Chacarita decepciona a su gente. Empate 0-0 contra Tristán Suárez en Ezeiza. Localidad a la cual deberían acudir todos los jugadores de Chacarita directo al aeropuerto e irse a vivir a Bangladesh, a donde sea, pero no ponerse más la camiseta nuestra. Fue vivir que la fiesta del fútbol de primera división se estaba celebrando mientras nosotros estábamos comiendo mortadela con galletitas express, cuando tenemos que estar atentos a lo que está pasando en la élite, porque es el lugar que nos pertenece. Esa es la sensación, más allá del partido del cual vamos a hablar. Chacarita decepciona. Les pido que pongan me gusta, les pido que comenten por qué creen que esta situación se está dando. Les pido que obviamente el mayor engagement posible se genere para competir contra el clásico de los caretas estos, que obviamente son hinchas de River y de Boca, como yo puedo ser hincha del Counter Strike o del PES 2007. No corre. Pero bueno, nada. Hay gente que elige así en la vida. Ahora, más allá de esto, Chacarita volvió a dar pena futbolísticamente. Volvió a ser absolutamente intrascendente su producción. Puso en riesgo este punto que se lleva, que justamente lo deja en riesgo de quedar en descenso definitivamente. Y tiene algunos puntos para no sentirse tan mal, pero eso no alcanza. Ahora, los vamos a destacar igual. El análisis que hago rápido es que Manuel Fernández seguramente continúe siendo el técnico de Chacarita por no haber perdido hoy, porque Chacarita evidentemente venía de una semana en la cual la inercia se estaba llevando puesto todo, y a los dirigentes y a todos los hinchas, socios, gente con responsabilidad, les atrae la calma. Este empate no trae calma porque mañana puede irse todo al carajo, pero bueno, puede llegar a traerla por haber sumado un punto en un contexto en el cual era adverso. Se puede leer así o se puede leer como un fracaso. Teniendo en cuenta que hay algunos que sacaron el tenedor y el cuchillo para ser técnicos, y evidentemente quienes fracasan en su decisión futbolística avanzarían con la situación de traer otro técnico fracasado. Pero bueno, lamentablemente el horno está para todos los bollos y parece que todos van a ir a la cara del hincha de Chacarita. Dejando de lado el macroanálisis, repito, macroanálisis sirve, lo hicimos la fecha anterior, lo hicimos ayer, vamos a lo futbolístico. Son horribles. Son horribles. Están siendo horribles. No todos son malos jugadores. Son horribles. La conclusión es que cualquiera ve el partido de Chacarita y Tristán Suárez, y no quiero escindir a Tristán Suárez del análisis, que es un pobrísimo equipo, son horribles. Espantosos. Espantosos. Ver 90 minutos de Chacarita Tristán Suárez debería ser la tesis de cualquiera que quiere ser entrenador, presentado como aquella demostración negativa de cómo se puede arruinar un partido de fútbol o cómo se puede generar una ópera del mal para cada uno que lo ve. Fue espantoso Chacarita Tristán Suárez, aunque obviamente nos deja cosas para el análisis. Me dirán, Jorge, ¿cuándo vas a hablar de Salinas? Hablo de Salinas. Salinas fue un desastre. Salinas es un referente de la historia reciente de Chacarita. Volvió porque empujó a la gente, volvió porque compartía representante con Villeri, volvió porque tenía que volver, y volvió como todos los que vuelven a Chacarita tarde. Muy tarde, muy, muy, muy tarde. Entiendo que viendo su finalizar del fútbol haya tomado la decisión de
ir a Arabia Saudita o de ir a un club de primera y hacer la diferencia económica. Ahora bien, vemos el primer tiempo de Salinas, donde queda solo muchas veces, donde Figueroa lo deja en situación de gol, donde para mí, donde justamente, repito la palabra, en uno de los reclamos que se le hace, que es que se tira a los costados, eso no me parece mal, jugando con doble 9, que uno haga el sacrificio de limpiar. Lo hizo mucho, no lo hizo tan mal eso, no quiero ser duro en ese sentido, porque el primer tiempo a nivel sacrificio de Salinas, y es más, hasta donde estuvo, el nivel de sacrificio fue top. O sea, fue 10 puntos, pero al fútbol se juega con los pies. Lo que le pedíamos a Chacarita, Salinas lo tuvo, pero el rendimiento fue paupérrimo. El rendimiento fue muy malo, no pudo parar la pelota, estuvo de frente al arco y le costó. A pesar de algunos buenos rebotes, el rendimiento fue negativo. Es uno de los referentes, uno de los responsables de este momento, y me duele mucho, pero es uno de los responsables. Y obviamente le deseamos que le vaya bien, pero el análisis lo tenemos que hacer y es algo evidente, no está para este momento. Pero también, como uno dice, entiendo las decisiones que tomó Salinas en su carrera para no volver a Chacarita antes, porque lo vemos hoy. Uno entiende por qué juega Salinas, porque después entró Cochimano. Y Cochimano es más joven. Cochimano, creo que en la general anduvo un poco mejor que Salinas este año, y Cochimano entró y no podía apretar a los centrales. No solamente le erraba la pelota, sino que no se podía mover. Entonces empezás a entender de a poquito algunas decisiones que son inentendibles a vista de ojo. No puedes jugar Salinas, no puedes jugar Cochimano. Pusiste doble 9, te fuiste casi indemne y tuviste en el primer tiempo la fortuna de que la única idea que trajo Manuel Fernández y que se vio plasmada, tuviste la fortuna de no ir perdiendo con lo único que pudo imponer este pobre entrenador, que es esa salida berreta de abajo, que todavía no te dio nada. No te dio un gol. Vamos a ir al partido con Defensores de Belgrano, exégesis de la época de Manuel Fernández, de este pésimo periodo. Creo que te dio un gol, puede ser, la salida. O uno fue un error, hizo el gol a Aurel y pone... No te lo dio. No te dio peligro, no te dio nada esa salida. Te dio peligro en el área propia. Y la continuó haciendo Chacarita, teniendo dos delanteros, Rivero y Salinas. Dos delanteros que están pesados. Rivero no sé si está lesionado, pero se entiende la decisión. Y comparto y avalo que Chacarita hoy haya jugado con línea de 5 y 2 delanteros. Lo que no puedo entender es que si está jugando con línea de 5 y 2 delanteros, no apuestes a la segunda pelota teniendo un Figueroa inspirado. Que no sirve hoy. No te da tampoco. Pero Figueroa por lo menos intenta jugar. Y el partido de Watson, que yo pedí acá que no juegue más, el partido de Watson fue bueno. Fue bueno. Fue bueno y fue muy malo el partido de Quirós. Por lo tanto, en este vaivén de rendimientos, el técnico tiene que entender que no se puede casar con los jugadores y tiene que poner a los que mejores están. En eso doy un voto de confianza a hoy, no para mañana, porque Manuel Fernández será historia juzgada, no sé de qué manera. Espero que no, espero que ganemos con Patronato y que se genere la revolución total fernandística. Pero le doy un voto de confianza con que cuidaste el área chica, con que lo pusiste a Meléndez a correr, que es lo que tienen que hacer los pibes, con que lo pusiste a Chávez a correr, que fue un desastre, que venía siendo un desastre, con que enfrentaste la salida de un equipo con dos jugadores grandotes y con que apostaste por un doble 5 que no te rindió. Sin embargo, entra Durán y Durán te da la pauta de que tenés que correr y meter. Durán corrió y metió en 10 minutos y en 10 minutos Durán hizo que Chacarita, más allá de la última jugada, juegue más cerca del área rival. Y Pombo, entrando 20 minutos, se entró bien, porque claramente, por más de que sea un cagón, por más de que regale pelotas, por más de que tenga una actitud de mierda,
Pombo tiene otra sensibilidad en el pie, por lo menos para entrar 15 minutos y le pone un poco de ritmo, no como Pisano, que no le estaba poniendo ritmo, no le estaba poniendo juego, no le estaba poniendo nada. Por eso no me sorprende que no haya entrado Pisano, la verdad. Y no me cambia, no me cambia en el análisis que haya jugado. No, no. No, no, no lo pido. La verdad, Pisano no lo pido. Pisano, como supuesto referente e insignia de las inferiores de Chacarita, se tiene que poner solo. Y evidentemente no se pone solo. Se pondría solamente por la situación pésima que está pasando el equipo. Pero no se pone solo. Y ya no alcanza. Una cosa era en la previa de intentar entrar a un reducido, ahora hay que pelear el descenso. Y te pones solo corriendo. Se puso solo Durán. Y Chacarita empata un partido en el cual podría haberlo perdido tranquilamente. Porque, y porque tenés a González, Oneto y Daniel abajo. Que hoy no tuvieron el peor partido. Pero son flojos. Son muy flojos. Lo de Oneto es malo. Lo de González es muy malo. Y lo de Daniel es malo. Hoy, dentro de todo, con la Vesi no tuvieron quilombo. Pero sí, un medio campo que dependió de Watson, que repito, no tuvo un mal partido, y que está pidiendo más fibra. Por lo tanto, se imponen los Durán. Por lo tanto, se impondrán los Chocobar, que no entiendo por qué no juega, que tenía entendido que era por una cuestión contractual, pero Chocobar quiere jugar. Entonces, el ritmo se lo van a poner quizá los pibes, porque Meléndez tuvo un pésimo primer tiempo, pero llegó al final del segundo con aire y pudo esa combinación de reserva Meléndez-Durán darle los 3 puntos a Chacarita en el final del partido. No alcanza ni un poco. Por lo tanto, volvemos al principio del video. Chacarita tiene que quedar concentrado de acá al domingo porque vuelve a jugar una final con un equipo que si gana lo puede pasar. Y juega de local. Y juega con su gente. Y va a tener que responder. No se termina, por más de que no hayan perdido, porque la gente está recontra cabrera, está recontra caliente, y justificadamente. Fueron un desastre. Zafaron de perder. Podrían haber ganado. No alcanza. Lo único que tengo para destacar es que con esta línea de 5, probablemente, todos en el mundo Chacarita estén más tranquilos. Ahora, si la salida de abajo no te está dando nada, ¿por qué? No la usás para tener la pelota. No la usás para salir limpio. Porque siempre que vas para adelante la volvés a tocar para atrás. No la usás para que reboten los 9. ¿Para qué la usás? Si tenés 2 números 9. Y estamos hablando de que se cambió el técnico. Porque pidieron los jugadores. Se fueron Venturelli y Batalla. Que tampoco se quisieron hacer cargo ahora. Porque evidentemente no había un sistema de juego ni una práctica y era todo a los 2-9 como habían jugado con Talleres y con Estudiantes de Buenos Aires. Bueno, Manuel Fernández hizo lo mismo. Por lo tanto, mucho cambio no hubo. Y mucho cambio quizá no vaya a haber. En esta línea de 5 creo que si Lasarte se recupera se impone. Que se podría utilizar algún segunda punta al lado de un 9 que esté bien. Que Chacarita tiene que ganar con la gente el sábado. Que Chacarita tiene que inundar el estadio de gente. Pero que estamos muy jodidos. Y además hay un componente. Estamos muy mal, ¿eh? Esto no justifica. Hay un componente de que la pelota queda ahí, tampoco entra. Estuvo la de Pombo, la de Durán. No se le escapa al arquero rival. No, no hay un... No pasa. Ni siquiera una jugada que pueda ser penal. Estamos mal, 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 mal. No solo futbolísticamente, no solo dirigencialmente, no solo estamos... Cuando vos ves que la concha de la lora. Como pasó con Bron de Madryn, hay que decir la verdad, que ganamos de suerte. Hoy era un partido que podríamos haber ganado de suerte y sin embargo lo sufrimos y también podríamos haber perdido. Por lo tanto, el punto es correcto, que esté bien. No, esto es Chacarita, hermano. No está bien. Así que espero que la decisión sea ponerla del grilo, darse cuenta que están siendo un desastre, quedarse concentrados, ver cómo sacan adelante toda esta miseria y le dan a la gente de Chacarita la tranquilidad de llegar a finalidad de torneo a las últimas fechas sin tener las bolas acá. Porque es una deshonra total lo que está pasando
Es una vergüenza y es un asco. Eso es lo que genera ustedes. Eso es lo que generan ustedes, plantel, cuerpo técnico, dirigencia y todo en el hincha de Chacarita. Hoy, asco. Hoy ver Chacarita es asco. Asco. Para donde mires, para donde mires. Veremos si podemos cambiar esa sensación este sábado. Para eso simplemente pido lo mismo que pedí después de perder con Agropecuario, que es que la cancha explote, que es que cantemos, que es que gritemos por Chacarita, que no lo dejemos a Chacarita descender nosotros tampoco. Y hay que de cualquier manera hacer que la pelota entre en el arco de Patronato. Tiene que entrar la pelota en el arco de Patronato. Tiene que entrar, tenemos que estar todos juntos, tenemos que ir todos para adelante. Ya sé que hay miles de razones para que arranque el partido y puteemos a los jugadores, y me parecería bien. Dar vuelta a las banderas, me parecería bien. Pero sí tenemos la responsabilidad, tenemos la clara responsabilidad del sábado, tirar todo lo que tenemos, toda nuestra voz, todo nuestro aguante, todo nuestro ajite, para que Chacarita gane. Para que Chacarita gane. Y nos deje de dar esta sensación de que damos pena. Porque es lo peor que puede pasar. Suscríbanse, pongan me gusta, comenten. Pésimo partido de Chacarita. Empate que sirve muy poco. Hay que ir para adelante el sábado. Tienen la misma obligación de ganar. Siguen en falta con la gente. Hubieran ganado, empatado, perdido, seguían igual en falta con la gente. Y siguen en falta con la gente. Nada puede ser más importante en su vida, jugadores, que Chacarita se quede en la categoría. Después, váyanse a donde quieran. Siempre, siempre, aguante Chaca.